Ah, bueno, ¿me podrías contar a detalle qué fue lo que pasó con los productores? Ah, ¿cómo es que empezó el proyecto? ¿Qué querían ellos y qué fue lo que hiciste? Bueno, me contrató a mí la Universidad de Notre Dame para hacerlo. Es una universidad que está en Indianápolis, ahí muy cerca de Chicago, que depende de una organización religiosa francesa. Ellos querían un homenaje para la memoria de Oscar Arnulfo Romero. Y yo lo que pedí es que sí me interesaba hacerlo, pero que yo quería tener libertad de contenidos y libertad de corte. Y pero al final ellos, aunque firmamos contrato y accedieron al asunto, finalmente ellos estaban más bien empujando una versión de la historia que hablara sobre la espiritualidad de Romero, y a mí lo que me interesaba era su parte humanista, ¿no? Su parte social, su parte política, de alguna manera. Entonces, cuando esas dos ideas estaban enfrentadas, pues ellos me quitaron la película a mí cuando yo ya estaba cercano al corte final. Tardé como unos 8 meses peleando los derechos para coproducir mi versión, y finalmente ellos accedieron con ciertas cláusulas y ciertas condiciones. Por ejemplo, una fue que yo tenía que esperar un año completo para poderla Sacarlo. estrenar y poderla proyectar. Entonces, esta película se terminó en marzo del 2010 y tuve que esperar un año completo. Otra, me condicionaron a no inscribir a Sundance. Ellos no querían que yo fuera a Sundance. Y ya, pues la traje la calle del ambulante, la estrené en Cartagena y ahora la traigo aquí a Guadalajara. Ah, pero entonces no fue una, digamos, que tú te escaparas con la película a No. proyectarla sin autorización o algo así. No, porque entonces estoy en problemas legales. O sea, es complejo porque hay dos mundos del derecho, ¿no? El derecho moral y el derecho patrimonial. Yo probablemente tenga el derecho moral de mis imágenes, pero el derecho patrimonial, es decir, los dueños de esas imágenes en la explotación, son los productores que pagaron por ese proceso. Entonces, yo lo que apelé un poco fue al derecho moral de haber yo registrado ese material y haber construido una historia, pero no podía yo proyectarla sin tener el derecho liberado, ¿no? Lo que hicimos fue justo eso. Ellos me cedieron parte del derecho patrimonial y me dejaron ahora explotarla y exhibirla, distribuirla y venderla, todo eso, ¿no? ¿Y como qué otra cláusula te pusieron? Pero no hablara yo mal de ellos. ¿Tú crees en el cine como una herramienta de transformación o solo de comunicación? No, yo veo el cine como un medio, como una disciplina artística, ¿no? Como cualquier disciplina artística, siempre será un medio de transformación. Siempre será un medio de transformación. Pero yo creo que no son las películas las que cambian a la gente. La gente cambia por muchos, o las sociedades cambian por muchos factores, ¿no? El cine indudablemente contribuye para que eso suceda, pero yo personalmente no, el cine que yo hago no es un cine militante, no es un cine de causas, pues, ¿no? Siempre hay elementos sociales o elementos de crítica, pero no hago un cine militante. Yo creo más en la construcción dramática a partir de la realidad que en una construcción prácticamente literal para no tergiversar hechos. Cuando la razón de hacer una película lleva una causa política o una causa social o una causa de denuncia. O sea, yo prefiero que estos niveles de denuncia estén por debajo de la película, que sean a partir de la interpretación de quien las mira, ¿va? Entonces, así es como yo lo consigo. Entonces, creo en todo lo que me dices, pero el cine que yo hago no persigue eso. O sea, la política está supeditada al drama, ¿no? Yo siempre, eso es lo que hago. O sea, para mí lo más importante tiene que ver con la narrativa. ¿Hubo alguna persona de las que entrevistaste que te pareciera especialmente inspiradora? Sí, una mujer campesina, Julia Vázquez, una mujer muy frágil en su físico, pero muy fuerte en su espíritu, una mujer muy valiente,
que ha soportado muchas tragedias en su vida, y que te sigue recibiendo en una casa muy humilde en el campo salvadoreño, con lo poco que tiene que ofrecer. Era como una abuelita. Nunca en la vida me había visto. Terminaba abrazándome, haciéndome tortillas, y compartiendo mis experiencias de su periodo en la guerra. Ella es una persona muy valiosa que yo encontré en este proyecto. De hecho, he pensado muchas veces hacerle una película solo a ella. Era la que decía que... La del marido. Ajá, la del marido. Sí. Que sí le tocó ver el cambio que empezó, ¿no? Así es. Sí, eso es increíble, ¿no? Bien, gracias. Oye, ¿tú eres católico? No. No, es un creyente, diría. No sé ni en qué, pero no, católico. ¿Puedes decir, en el celuloide confiamos? Sí, pues sí. Exactamente, podríamos decir. Pero no soy católico, no creo en una situación como la iglesia. O sea, aquí mismo hay otra película que habla la otra cara de la moneda, ¿no? Esta iglesia. Arrogante, esta iglesia que desmiembra pues la moral de los feligreses para aprovecharse de ellos. La iglesia es un asunto complejo, ¿no? Claro. Entonces la decisión de traer la película con tu propio corte fue más por lealtad, digamos, a los entrevistados. Sí. y a la historia, ¿no? Digamos. Sí, y a mi lealtad a mi trabajo. Más que por una cuestión ideológica. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de traerla aquí tiene que ver mucho más con la lealtad a quienes habían dado su testimonio y lealtad al proyecto. O sea, lo peor que uno puede hacer es dejar una película a medias, ¿no? Empujarlas, no importa el tiempo que uno se tarde. Yo ya estaba trabajando en otro proyecto cuando todo esto sucedió, entonces a la par yo iba consiguiendo el dinero para terminar esta película, pero ya iba caminando mirando lo que traeré para el siguiente año a la zona, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con esas lealtades, si no, ¿por qué te repito? Lo que yo hago no es un cine militante. Sí. Eso es diferente cuando uno enfrenta una película donde es más importante lo que se denuncia que cómo está contada. Sí. ¿Qué opinas de Presunto Culpable, por ejemplo? Pues la película funciona sí, claro. Bien. El asunto es que vulnera algunas cosas complejas, porque el espectador es muy inocente y piensa que lo que ve es verdadero. Entonces, yo soy de los que plantean que nada de lo que ves en una pantalla es verdadero, ¿no? Aunque cuando esté basado en hechos reales, siempre es una interpretación del director, siempre es una interpretación de quien construye la imagen cinematográfica. Entonces, entregar verdades absolutas en pantalla creo que es muy arriesgado. Y genera lo que ha generado, ¿no? Mucha clase política que se sube al barco para ver porque la película le ayuda a sus intereses, medios de comunicación que se suben porque les ayuda a ver por sus intereses. Entonces la película comienza a ser otra cosa, se comienza a convertir en propaganda. El cine creo que no necesariamente debe ser propagandista, pero sí también existe. Sí, y existe. Propaganda bella, digamos. Sí, pues la propaganda general es bella, ¿eh? Tiene que ser selectora, pero... Mira, la película la veo muy bien, el fenómeno social es el que me tiene bastante preocupado. Campañas de linchamiento contra nosotros, exaltación exacerbada hacia uno de los personajes. Pues bien a bien, nosotros no somos jueces para dictar quién es culpable, quién es inocente en una película. Es complejo. Ajá. O sea, sí celebro que la película le ha ido muy bien. Creo que eso nos viene bien a todos y les viene bien a ellos. Creo que le ayuda al documental. Pero cuando el discurso es lo que te voy a entregar es verdadero, está en riesgo muchas cosas, ¿no? Y fuera de la pantalla, con respecto a la realidad, ¿tú también dirías que no hay hechos? ¿Solo interpretaciones? Sí, yo creo que sí. Un poco como la historia, ¿no? No hay
derechos, hay solo interpretaciones. Lo que nosotros hacemos es utilizar historias de otros, reinterpretarlas, construirlas. Entonces, ni siquiera te diría que somos los creadores de nuestras historias, ¿no? O sea, vivimos de préstamos, sí, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y sí, claro, todo el cine en general son interpretaciones, ¿no? ¿Crees que tú haces documentales sobre personas, digo, como marginadas en ocasiones, o siempre? Entonces, ¿crees que hacer una película de alguien que fuera normal o más común no tendría chiste? Mira, lo que pasa es que a mí me interesan los personajes complejos, los personajes contradictorios, los que están a veces del lado muy oscuro y del lado luminoso, que están siempre en la toma de decisiones complejas para su destino, y eso casi siempre se da en las situaciones límite. Los seres humanos anodinos poco se cuestionan eso. Los seres humanos anodinos casi siempre van por donde los lleva el viento, ¿no? Uh-huh. Me interesan los que toman muchas riendas. Uh-huh. Y al menos en los personajes que yo he tratado de retratar en la pantalla, son ese tipo de personajes. Seres humanos con los que uno puede generar una sensación entrañable, aunque no haría lo que ellos. Aunque no hagas lo que ellos, o aunque descalifiques a lo que son, lo que dicen, oye, aunque no compartas su filosofía, porque así somos los seres humanos. O sea, no tenemos por qué caminar hacia el mismo rumbo. Pero ayuda también a cuestionarse qué de lo que el otro hace o tiene, tengo yo también y puedo hacer, no soy capaz de hacer. Y eso yo creo que genera una relación muy importante cuando uno está narrando. El espectador, ¿no? Claro. Tú tienes títulos muy como líricos. ¿Cómo los trabajas? No sé, fíjate. La canción del pulque vino porque quería yo hacer algo sobre la música y la lírica. Entonces me parecía muy lindo el título de la canción, porque toda la película, de alguna manera, bueno, la historia que yo narraba del pulque también tenía una bendición a través de del canto, ¿no? Desde que le cantaban los tlachiqueros en los tinacales, y entonces lo ofertaban en otros lados. Eso era muy bonito, una bebida que venía cantada, ¿no? Claro. Y los ladrones viejos, bueno, las leyendas del artegio era porque el artegio era este arte de robar, ¿no? Y de eso se trataba, ¿no? Del oficio del ladrón, de la ética del ladrón, de los códigos de honor de un ladrón. Aunque después, insisto, está la carga social de denuncia, etc., ¿no? Y esto porque era uno de los preceptos de la teología de la liberación, ofertar el cielo a todos, no solamente a los bien portados, ¿no? E interpretar más bien la palabra, ese evangélico, como una herramienta de transformación social, no como una herramienta solo de transformación espiritual. Entonces, o sea, el cielo abierto tiene que ver con abrir el cielo a todos, pero también tiene que ver con las heridas que quedaron abiertas, ¿no? Tiene que ver con las cicatrices. Sí. ¿Cómo llegan los? Lo próximo que haré se llama Cuates de Australia, porque así se llama el ejido en el que yo trabajo en Coahuila. Sí, son muy efectivos. O sea, por ejemplo, antes de ver una película, si dice uno la canción del pulque, pues como que sí tiene algo que ver con tomar la canción, sí, pero... Sí, sí. Y los ladrones viejos, las leyendas, es como, órale, muy apantallante. Sí. ¿Qué parte del proceso de la película te parece más fácil o más rápido? La postproducción. ¿Post? Sí, no la edición. La postproducción, cuando yo solamente entra la tecnología a jugar y los procesos técnicos. Eso es lo que me parece más fácil, porque además nunca lo hago yo. O sea, todo lo que tiene que ver una vez que ya se terminó el corte, ese corte final de la película, lo que sigue. Ajá. Esa parte. O sea, como la organización de lo que va a ser. No, yo todos los procesos. La corrección de color, el diseño de sonido. Pero la edición no. No, la edición es muy compleja en el documental. De hecho, es la parte más compleja del documental. Bueno, cuando ya estás contando la historia, cuando estás en el campo, es otra complicación, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo te relacionas con el otro,
tratas de especular qué de lo que estás filmando va a ser útil para construir secuencias. Y antes, sin cámara, pues observar, escribir, tratar de interpretar qué hay, empezar a construir secuencias que van a ser filmadas después, más atrás, pues a dónde vienen las ideas, cómo van detonando, según lo que lees, según lo que viajes, según lo que veas, eso todo me toca a mí. Pero ya la postproducción, ya cuando es la corrección de color, el diseño de sonido, esa parte es algo muy sencillo. Bueno, sencillo para mí, complejo para los ingenieros y los diseñadores de sonido. Sí, como director. Tú trabajas mucho con material ya antes hecho. De hecho, el cielo abierto como que gran porcentaje tiene. Sí. ¿Qué dirías de eso? Así como... Bueno, a mí me gusta mucho la parte de... justo de lo verdadero que estábamos hablando, ¿no? Hay una conexión muy inmediata con el público cuando ve materiales de registro anterior, ¿no? Sin embargo, la reinterpretación hace que incluso todo lo que mires ahí sea más falso aún. O sea, sigue siendo una reinterpretación. Yo lo hago porque también me interesa mucho el rescate de la memoria y de sacar de los cajones. Claro, lo que ya, todo lo que se ha hecho. Han trabajado de alguna manera una manera de rendir un homenaje a los cineastas anteriores en el trabajo. Pues es una deuda de alguna manera, ¿no? Es como hacerles, rendirles honor a estos cineastas que estuvieron atrás, ¿no? Y bueno, aunque me gusta mucho la manipulación con el material, con la manipulación tal cual como te lo digo, o sea, sí me gusta manipular, reinterpretar y construir a partir de ese material, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con eso, creo que es valioso. Sí, en ese sentido tiene algo de historiador, ¿no? Sí, el hecho de investigador. Sí. Ahora, la canción del punk no lo tiene, lo que estoy haciendo ahora no tiene nada de eso, entonces no necesariamente se vuelve una constante. Cada proyecto, cada película que uno ha enfrentado va a dictar su estilo. O sea, pero a mí lo que me gusta con el material de archivo es que mete al espectador en el contexto y en la época. Te ayuda a sentir lo que estás narrando. O sea, en el cielo abierto la gente puede vivir lo que es estar en una situación de represión de alguna manera, ¿no? Verla en la pantalla, escucharla, entrar de cerca a ver lo que es una batalla, una guerra, una épica. Sí. Cuando uno no trabaja con el cine de ficción, ese material es muy valioso, porque de la misma manera en que el cine de ficción te mete en ese mundo, el material de archivo te logra lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto se llevan entre documentalistas los mexicanos? Es mi camarada, Juliano Altuna. Mira, muy bien. ¿Sí? O sea, ¿tú? Con algunos más, con algunos menos. ¿Tú como con quiénes te llevas? Yo me llevo muy bien con Lucía Gaján, la que hizo Mi Vida Adentro, con Alejandra Sánchez, la que hizo Bajo Juárez. Me llevo muy bien con Mercedes Moncada, que hizo La Pasión de Marielón. Me llevo muy bien con Francisco Vargas, que hizo también algo ahí en el cielo. Me llevo muy bien con el director de WF, Clemente Cordera. Me llevo muy bien con Anaís Huerta, que hizo Regi, con Emiliano Altuna. ¿Qué tal nos llevamos los documentalistas mexicanos? Unos muy bien. Yo creo que en general bastante bien. Bastante bien. Es una comunidad bastante solidaria dentro de lo que cabe. Sí. Que sería extraño lo otro. Lo contrario, así es. Claro. Y ha crecido, ¿no? Sí, bueno, también ha tenido que ver con eso. Entonces, somos un grupo de gente que además ha procurado ir a dar formación a varios estados de la República. Nos invitan a dar un taller en Mochis, y vamos a Mochis, a Veracruz, y vamos a Veracruz, a Sinaloa, a Coahuila, a Monterrey, y ahora me voy a Hermosillo y luego a Ensenada. Eso ha hecho que, y me da mucho gusto, después esa misma gente yo me lo empiezo a encontrar en los festivales de cine, pero ya con producción, no con trabajo, y ha hecho que se generen mejores públicos, que se genere una sensación también de que el documental es una posibilidad real de expresar. Sí, también creo que los festivales han hecho... Pues sí, son muchas cosas. La revolución tecnológica, esto que puedas filmar con esto, sí, sin necesidad de una cámara inmensa,
finalmente lo que importa es lo que se dice, ¿no? Claro. Lo puede ser con esto, con una cámara de uno y uno, ¿no? Sí, aunque ya no depende más de no se verá igual, pero depende más de uno ya. Ajá. Mucho más libre el asunto. Sí. ¿Qué sabías del conflicto salvadoreño y qué sabes ahora? Bueno, no, bueno, sabía que había un conflicto fuerte, sabía algunas cosas de la intervención de Estados Unidos, pero no había caído tan en cuenta que el origen que tuvo, o sea, cómo la interpretación de los evangelios tuvo que ver para que se detonara la guerra civil, ¿no? Un cosa que yo descubrí. Las contradicciones incluso de posturas de quienes querían enfrentar la violencia y quienes la rechazaban, también eso lo descubrí. Descubrí este gran conflicto por el que deben haber pasado muchos de los participantes de esa guerra, que habían venido de una formación muy católica, claro, y que se veían ante la posibilidad de quitarle la vida al otro, ¿no? Sí, sí, porque digo, de por sí es paradójico, ¿no? La iglesia sí. Marxista ahí. Así es, eso es un conflicto fuerte, ¿no? Sí, es la... Yo los encontré, por eso se convirtió en secuencia, ¿no? Uh-huh. Y es como la contradicción central del, así es, de la historia. Así es, ese gran concepto de la guerra justa, si hay o no una guerra justa, uh-huh, si se puede o no justificar la violencia. Pues yo encontré conceptos muy profundos, ¿no? Ahí adentro, ¿no? Estando en esta historia. Cosa que agradezco, por eso es que decido hacer documentales y no películas de ficción. Uh-huh. Documental hasta el día de hoy, no sé qué voy a empezar después, ¿no? Pero uh-huh, ayuda a reflexionar, a entrar en esas profundidades, ¿no? A mí me, yo lo disfruto mucho. ¿Y cómo a qué conclusiones llegaste de ver esa contradicción y convivir con las personas que, pues, resultaron? Yo veo que muchos de aquellos que dieron la vida, los cercanos a aquellos que dieron la vida, encuentran sentido con el hecho de haber pasado por una guerra. Uh-huh. La situación democrática frágil, como sea, que vive El Salvador, es también consecuencia de la guerra, pero también consecuencia de la inercia del mundo, ¿no? Pero sí, pues ellos así lo ven, y eso no lo puedo yo cuestionar. Yo a veces sí creo que todo sirvió como para reinstaurar nuevos órdenes, para volver a posicionar a ciertas personas en el poder, y que la tropa que era la que se estaba enfrentando, todo lo que es la base social, quedara más o menos en las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene cosas buenas de Juan y otras cosas que no se modificaron, ¿no? ¿Y cómo cosas ves malas de un país hecho pedazo, ¿no? ¿Qué irá a pasar con el partido que está ahorita en el poder? Con el FMLN. Pues mira, a Mauricio Funes se le acusa de moderado porque ahora está en un mundo muy polarizado, con ultraderecha recalcitrante y con una izquierda muy radical, ¿no? Y los personajes que están en el medio siempre son acusados de tibios. Cuando en el fondo yo lo que veo es que un personaje moderado, la izquierda moderada, ayuda a conciliar muchas partes, ¿no? Hoy creo que sería un error irse a cualquiera de los dos extremos, entonces... Pues yo creo que San Salvador se está reconstruyendo, o sea, y bueno, esta película y El Lugar Más Pequeño, por ejemplo, que está aquí, son películas que se pudieron hacer gracias a que hubo una transformación, un cambio de poder, que la gente ahora pudo sentir la libertad de hablar, ¿no? Entonces digamos que el Centroamérica se va a quedar en el centro, el sur a la izquierda y el norte a la derecha. No lo sé, vamos a ver las elecciones en México, ¿no? A ver qué pasa, va a depender mucho de qué sucede en México. México sigue siendo un monstruo inmenso en América Latina, ¿no? Claro. Sigue siendo una figura moral importante para el resto de América Latina. ¿Y no crees que eso se deba mucho un tanto a la vecindad con Estados Unidos? No, porque, o sea, la calidad moral, la imagen moral. Sí. No, yo creo que tiene que ver con su historia. Uh-huh. México sí tuvo una revolución social que de alguna manera salpicó a toda América Latina. Uh-huh. México tuvo un imperio cultural previo a la llegada de los españoles. Uh-huh. Entonces hay una riqueza cultural y una riqueza histórica importante. México tuvo de alguna manera gobiernos democráticos antes, o sea, pseudo-democráticos si quieres, pero no había guerras civiles. Uh-huh, claro. El resto del mundo había guerras civiles en el resto de América. No pasó necesariamente por las dictaduras militares en el siglo XX como el resto de América Latina. Y
en la extensión territorial de México y la vecindad con Estados Unidos hace que sea un país muy productivo, muy exportable, entonces va a ser un país competitivo económicamente y bueno, de ahí. Entonces, sí depende también de la vecindad con Estados Unidos, pero depende de la historia también de México, ¿no? Eso es visto siempre como un hermano mayor. Sí. La simultaneidad entre tu película y El lugar más pequeño, ¿es mera coincidencia o se debe a alguna razón en particular? Mira, no, yo creo que es una coincidencia porque Tatiana Hueso tenía este proyecto hace más de 10 años que quería hacer. A mí me lo ofrecieron un día y al mes yo ya estaba viajando a El Salvador, ¿no? Ahora que la gente haya podido hablar, creo que sí tiene que ver con esta coincidencia de cambio de poder, ¿no? Creo que en algo tiene que ver que hubiéramos podido estar trabajando ahí, ¿no? Aunque hablemos de periodos distintos, yo hablo de la de los años previos y ella habla de la posguerra, ¿no? Y el hecho de que se toquen los puntos tangentes en vez de la guerra, así tal cual, ¿crees que sea mera coincidencia? No, yo creo que ahí sí nos dimos cuenta que todo lo que se hablaba de Salvador era de la guerra. Pues todo lo que conocíamos de Salvador, poco nos cuestionábamos qué había pasado antes y qué pasó después de la guerra. Ah, okay. Yo creo que tiene mucho sentido que ella haya encontrado una punta y yo la otra punta de la madeja, ¿no? Ajá. ¿Tú en qué cineastas te inspiro? Sí. Solo en Werner Herzog. Sí, genial. ¿Y veniste a verlo? Sí, claro. Y me gusta mucho por toda su filosofía de lo que significa hacer cine. Y porque esa filosofía le permite hacer obras maestras, películas medianas, películas muy malas. Sí. Y seguir en el camino. Tiene que ver con una filosofía de vida, que es la que yo comparto con él. Por eso hago documentales, pero no. Entonces es la persona del mundo cinematográfico que yo más admiro. Sí, yo también. Aunque no me gusten todas sus películas, no importa. ¿Y cuáles te gustan más? Hoy sí que me encanta, Stroy sí que me gusta muchísimo. Ah, o sea, ¿te gustan más las de ficción? No, por ejemplo, me gustan mucho Bueno, no, sí, me gustan mucho más las películas de ficción. Aguirre, me gustan muchísimo. Pero Encuentros en el fin del mundo me parece una obra maestra. Grizzly Man me gusta, por ejemplo. O sea, son estas películas en donde sus personajes se repiten en diferentes escenarios y en diferentes maneras, ¿no? De abordarlo, pero siempre es el hombre contra el mundo, un hombre contra el destino. Un poco lo que él mismo es, ¿no? Es un hombre congruente en su cine. Sí. No me gusta el cine de los que son congruentes. Porque es muy difícil ser congruente en este mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, es algo que yo respeto muchísimo y admiro mucho de la congruencia. Sí, hay muchos paralelos entre tu cine y el de Werner Herzog. Por ejemplo, el hecho de usar el material. Y viajar a los lugares y conocerlos. Yo, por ejemplo, cuando uno está haciendo un proyecto, casi siempre llega un punto en el que uno casi quiere tumbarse y decir, bueno, esto para qué va. Va a tener problemas de distribución, va a tener problemas de exhibición, lo voy a poder mostrar poco. Eso va a cambiar gracias a la red, ¿eh? Pero bueno, uno siempre frente a eso y dice, sí, no sé qué. Sí. Y yo cada que me pasa eso veo Verde No Frames, el making of de Fitzcarraldo. Sí. Entonces entiendo que no hay. Eso es uno el que se pone los límites, ¿no? Que nadie firma en condiciones tan óptimas, ¿no? Sí. A menos que estés en la industria sólida. Sí, a mí me llamó mucho la atención ahora. Y coincido mucho con su visión ética. Creo mucho en la postura ética que tiene, de respetar la vida del otro, de respetar la vulnerabilidad del otro, del poder de la cámara para poder hacer daño al mundo con tu uso de la imagen. Entonces coincido mucho con las posturas éticas, ¿no? Pero por ejemplo no con la de lo que dice del internet, que yo en eso difiero, que el Facebook hace perder el contacto. Y sí, que el cine distribuyéndose por internet se hace político. En eso coincido, pero no lo veo mal. O sea, se hace ciudadano también, ¿no? Claro. O sea, sí. Pues eso hace que muchos sigamos caminando, ¿no? Va a permitir que muchos sigamos caminando porque
estamos muy acostumbrados a que los poderosos nos digan qué debemos ver y qué no debemos ver, ¿no? Qué debemos leer y qué no debemos leer. La red está ayudando a que esto se haga más ciudadano. Y con eso va la carga política. Coincido con él en eso, pero yo creo que es una herramienta, un medio al cual hay que acercarse. Sí. Estamos muy próximos a que se termine la comunión de una sala de cine. Sí. Va a pasar un poco como cuando llegó la revolución del cine blanco y negro, del cine sonoro, del cine blanco y negro, al cine color, del cine digital, del cine 30, del cine de celuloide, al cine digital. Sí, todos tiene que ir evolucionando. En el periodo de la transición al cine digital. Sí, se quejaron. Habían, claro, discusiones, debates. Sí. Todo el mundo está haciendo y, cine y digital. Y yo creo que, por ejemplo, la transición del 35 al digital no es tan impactante como del mudo al sonoro, por ejemplo. Claro, así entonces es. Va a ser más. Más o menos, porque esto es impactante. Sí. O sea, esto es impactante. Sí, claro, o sea, el hecho de que lo veamos ya en una pantallita, por más HD que sea, el no verlo en la pantalla, sí es ahora, algo que muchos... Eso va a ser más complicado todavía, pero va a suceder. Sí. El que no se suba va a ser como el que no quiso pasar del cine mudo al cine sonoro, y el que no quiso pasar del cine, la fotografía blanco y negro al color, como don Gabriel Figueroa, que su cine en color es bastante deficiente, su fotografía en color. Lo que le pasó a Chaplin, ya no pudo brincar del cine mudo al cine sonoro. Y le pasó a muchos los que no pudieron brincar del cine de celuloide al cine digital. Seguramente ese va a ser el nuevo gran filtro, el cine de las salas, el cine en la red. Claro. Aunque también es curioso que se abre, digo, está el cine en la red, pero también está el cine 3D al que entró Herzog, lo cual es... Bueno, como... yo creo que el 3D está haciendo que lleves, es una herramienta también de la exhibición de cine para volver a traer a la gente a las salas. Pero, pues ya sabes, ahora también está la tecnología televisiva en 3D desarrollando su fuerte, ¿no? Entonces, claro, es un visionario el viejo, ¿no? Porque entonces él está probando lo que será el futuro de prácticamente todo el cine. Sí. En documental, en ficción, en lo que quieras. Sí, animación. Sí, ya le da un tratamiento más moderado que Avatar o lo que sea. Eso es muy bueno. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de su carácter autodidacta? ¿Tú qué tanta relación tienes con eso? No, yo pasé por escuelas de cine y pasé por una universidad previa. ¿Pero qué tanto crees en la escuela? Bueno, yo creo que la escuela te da una familia, además. Te da una familia cinematográfica con la que te vas acompañando el resto de la vida. Eso rebasa el asunto de la formación. Pues eso te da vínculos de amistad sólidos. Claro. O sea, con los que yo sigo trabajando son los mismos con quienes estudiaba, ¿no? Muchos de ellos. Hoy ya mucho más posicionado cada quien, pero es muy, la verdad es que es muy bonito ver cómo va creciendo la gente en el camino acompañado, ¿no? La escuela te da también un espacio de reflexión y de discusión y de debate fundamental para acercarse. Claro, pero por ejemplo, alguien que se moviera en los festivales y en las puras filmaciones, más allá de la autoridad de los maestros, también podría crear esas redes, ¿no? No, yo no digo que esa... Es evidente que no es una condición estudiar cine para hacerlo. Yo lo que le debo a la escuela de cine, esas son esas cosas, le debo esa parte. Le debo una parte mucho más emotiva, probablemente más emocional, ¿no? Y sí, yo creo que mucho de mi discusión ética del tratamiento del documental tiene que ver con las discusiones que yo tuve en la escuela de cine, donde no hablábamos de técnica, sino hablábamos de filosofía, de qué... cuál es el vínculo con el otro, ¿no? Por eso tengo claro lo que te decía, vivimos de historias prestadas. No somos los creadores de nuestra propia, las propias historias, del mundo documentalista, ¿no? Sí. Nos prestan por un tiempo la historia de nosotros. Eso viene de una discusión. Sí, discusiones en la escuela de cine, ¿no? Ahora, cada vez es menos necesaria. O sea, tu generación ya viene formada con un asunto de montaje, de fotografía, entienden más esa tecnología y la técnica. Ahora la parte filosófica es la otra, ¿no? Y experiencias como la de Herzog. Sí, pues también está, digo, millón. En Tarantino y todo eso. Sí, son casos muy específicos. Pero sí creo en la formación. Él cree en la formación. Por eso tiene la escuela. Sí, claro. Claro. Y hay algo te iba a decir sobre el copyright.
No sé si sepas que ahora el Senado trae una... Acta. Acta. Sí, me parece una atrocidad. Si se firma eso, se van a firmar. Sí. Nos van a impedir a muchos cineastas como yo a llegar a los públicos. Sí, es simplemente un... Me parece atroz. Eso me parece que es cortar la libertad y me parece que solamente está protegiendo los intereses de los que siempre ganaron con nuestro trabajo. Exacto. Lo que está pasando es que ahora estamos perdiendo todo, ¿no? Uh-huh. Todos estamos más o menos sí, en ahora está el público y en economía. Pero el que está ganando es el espectador y los creadores. Uh-huh. Somos los que estamos ganando en cierto sentido. Están perdiendo los exhibidores y los distribuidores. Exacto. Todo como la industria del disco, ¿no? Pero hoy, gracias a eso, conocemos a mejores grupos de música, jamás que no hubiéramos llegado nunca a conocer y a escuchar, y yo creo que lo mismo en el caso del cine, ¿no? Entonces, pues no, yo esperaría que no lo pasaran, eso tendrían que reflexionarlo, además con la flexibilidad de las leyes mexicanas, y como mal que está puesto esto, pues sería una barbaridad, ¿no? Sí, pues ahorita creo que ya acabaron, pero no sé qué pasó después. No, yo tampoco. O sea, pues es que no lo van a presentar todavía en estos días. Sí, lo esconden ahí. Y eso no sale en las noticias. No, nada. No, eso sale en las noticias. Gracias a que el acta no se ha firmado, tú y yo estamos platicando de eso. Los medios no han hablado de eso. O sea, no hay una regulación en la red que te impida acceder a eso. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces hoy podemos enterarnos tú y yo de que es acta. Estar discutiendo de eso cuando no ha salido en ningún periódico, ¿no? Sí. Así va a pasar con las películas. Podremos estar hablando de una película que nunca pudimos ver en cine, porque la compartimos viendo en una descarga. Claro. Ahora, ojalá se regularan las descargas legales. Uh-huh. Ojalá eso se implementara. Yo, por ejemplo, El Cielo Abierto lo quiero buscar por una plataforma legal de streaming. Uh-huh. Vamos a tener una semana de proyección, cobrando $5 por contraseña. Uh-huh. Creo que es ahí por lo que tenemos que empujar, para que entonces haya un equilibrio, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo hace iTunes? Tú pagas una lana, tú bajas tu descarga y tienes acceso a ella. Uh-huh. Y entonces un poco se baja el asunto tan libre de la red, ¿no? Uh-huh. O sea, todo extremo está mal, ¿no? Sí, porque de otro modo, digo, también está la cuestión de los creadores. Yo, hay algo que me cuesta trabajo como manejar, que es... El hecho de... Digo, yo creo en la libertad porque yo no he creado, no sé lo que es tratar de vender algo, ¿no? Y como único... Porque tienes 20 y tantos años, ¿no? Tengo 19. Si no creías en la libertad, estaría bastante jodido. Sí. Pero si no sé... Si fuera libre, los creadores también podrían bajar sus costos. Así es. Todo. Así es. Todo eso tendría que ser para beneficio de la creación, de lo creativo. Hay que regularlo, yo sí creo que tiene que haber una regulación. O sea, tendrían que ser más accesible para aquel que quiera acceder a subir materiales a la red. No lo que me cuesta ahora, $100,000 subir una película a la red y tener un streaming. Entonces decís, bueno, no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, eso haría que todo se abaratara un poco. Pero haría efectivamente que empezáramos a quitar los intermediarios, que ese es el gran miedo que tiene la economía. Claro. Pues sí, la economía... Los cafetaleros, es comercio justo. Sí. Es comercio justo, como los cafetaleros, ¿no? Sí, dicen que está afectando a la economía cuando en realidad son ellos a los que está afectando. Ellos, ¿no? Sí, exacto. Yo cuando haga mi streaming, el dinero que entre va sin intermediario, ¿no? Sí. Viene directamente a la producción. No claro. Como ahora, que solamente te llega el 13% de la... Exacto. Cuando el exhibidor se lleva más del 70% o el 80%. Sí. Tienes el último eslabón de la cadena, ¿no? Sí. Eso es economía justa, ¿no? Claro. Es economía justa. Claro. Economía inmoral, dicen, ¿no? Sí. Me tengo que ir, amigo. Sí.